¿Se imagina en una fotografía con una agrupación del Carnaval de Cádiz en esta época del año? Los smartphones y las tablets han desplazado las antiguas guías y mapas de papel. Lo último es la realidad aumentada. Es la apuesta de estos dos jóvenes gaditanos con esta aplicación pionera en el sector. Se te habla de las cantiñas y las alegrías en Cádiz y puedes visualizar en la puerta del Centro de Arte Flamenco de la Merced un baile por alegría. Todo eso lo que va buscando es la experiencia, que el visitante se le quede grabado lo que ha conocido de la ciudad y lo recuerde mucho más que una simple explicación o una lectura en un simple folleto. Al activar la cámara del dispositivo móvil y enfocar sobre un punto en concreto de ese lugar, podrá ver y escuchar a algunos personajes típicos como este vendedor de marisco o asistir como público al cante de una saeta. La verdad es que está muy bien porque te permite conocer hitos históricos, escenas típicas de Cádiz y cosas que no te ofrece ninguna otra guía de turismo. Con el mapa no es tan fácil para encontrar los monumentos. Parece que es un poco más interactivo también. Sí, también. Digamos, sobre todo la localización vía GPS, según vayas viendo, pues es como tener un guía casi para ti solo. De momento en Cádiz tienen 6 rutas históricas, culturales y temáticas y desde hace unas semanas también están disponibles para recorrer Sevilla y Málaga. Detectamos un poco la nueva tendencia del turista a ir un poco más a su aire, a desechar un poco el turismo en grupo y un poco relacionado con las nuevas tecnologías. Aquí no hay problemas con internet porque si le falla su 3G, su funcionamiento es offline. Nuevas tecnologías para refrescar el sector turístico.